Lunes 15 de abril del 2013, 2:49 de la tarde, Boston, Massachusetts. Dos bombas explotan en pocos segundos a unos metros de la línea de llegada del maratón de Boston, donde participaban 23.000 corredores, matando a 3 personas, hiriendo a cerca de 180. En un breve discurso, el presidente Barack Obama declara que sus servicios no habían identificado el origen de las explosiones ni la causa. Aseguró que se reforzaría la seguridad tanto como fuera necesario en el país. Martes 16. Fragmentos de ollas a presión, clavos y perdigones del metal fueron encontrados en el lugar. El FBI indicó que no tenían sospechosos. Miércoles 17. Medios estadounidenses anuncian la identificación de un primer sospechoso gracias a un video de vigilancia. Anuncian su arresto, pero la información es rápidamente desmentida por la policía de Boston. Jueves 18. El presidente Obama viaja a Boston para asistir a la ceremonia en memoria de las 3 víctimas mortales, Martin Richard, de 8 años de edad, Crystal Campbell, de 29, y Lu Luginzi, una estudiante china de 23 años de la Universidad de Boston. Today we are enlisting the public's help to identify the 2 suspects. Ese mismo día, el FBI difundió por internet foto de 2 sospechosos considerados armados y extremadamente peligrosos. Solicita la ayuda de la población para identificarlos. We must have heard about 60 gunshots. Chief DeVoe is advising all Watertown, East End residents to remain in their home. 11 y 7 de la noche. Un policía muere como consecuencia de un disparo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts durante un enfrentamiento con 2 hombres que los medios identifican como los sujetos de los atentados. Viernes 19, 1:23 de la mañana. El sospechoso número 1 de los atentados muere al término de una persecución en Watertown, cerca de Boston. Es identificado como Tarlam Sarnayer, de 26 años. Se realiza una impresionante cacería humana para encontrar el segundo sujeto, Johar Sarnayer, de 19 años, durante la cual se suspende todo el transporte público de Boston, se cierran las escuelas públicas y la policía le pidió a todos que permanecieran en sus hogares. It is important that folks remain indoors, keep the doors locked and not open the door. A las 8 y 14 de la mañana, las autoridades los identifican como hermanos, originarios de Chechenia. Vivían legalmente en los alrededores de Boston desde hace varios años. 8 y 45 de la noche. El terror quedó atrás. La cacería terminó poco después cuando la policía señaló que el segundo hermano, Johar Sarnayer, fue capturado tras ser encontrado escondido dentro de un bote en una casa en los suburbios de Boston. Una multitud sale a la calle a celebrar. 22 de mayo, Orlando, Florida. El FBI mata a un amigo de los sospechosos muertos en el atentado de Boston, Ibrahim Tadasher, quien participó en combates de boxeo con Tarlam Sarnayer, y al ser interrogado por la agencia federal por sus vínculos con los atentados, este confesó un triple crimen cometido en el 2011. I came to America to rely. 13 de agosto, Tampa, Florida. El padre del joven checheno asesinado en Orlando viajó desde Chechenia a los Estados Unidos a exigirle respuestas a la agencia federal por la muerte de su hijo Ibrahim. Informe de la investigación que se realiza tanto a nivel estatal y federal para ver si se produjo una violación criminal no estará completado hasta principios del 2014. Para Noticias Tampa Bay les informó Natalie Pérez.